Hola, hola mi gente linda del canal Cocinando y Más con Mamalela. Ay, qué estilo, ¿verdad, Mari? El estilo de Mamalela. El Señor que me les bendiga grandemente, donde quiera que ustedes se encuentren, que se encuentren bien, pues nosotros por acá estamos bien, estamos en Nueva Jersey. Estamos aquí en la casa de mi hijo. Bueno, como mi canal se llama Cocinando y Más, ahora quiero decirles que les voy a mostrar. Ustedes saben que entre los hijos, cada hijo tiene, es diferente, ¿va? Este mi hijo es Oscarito, es el dueño de los apartamentos que están haciendo allá en Guatemala. Y quiero mostrarles que él es bien inteligente para sembrar. A él le gusta sembrar. Mire, aquí está un palito de naranjo. Mire, mire qué bonito. Tiene naranjitas. Ya se le ven las naranjitas. Muy lindo. Allá tiene las matas de chile. Aquí también tiene las matas de chile. Este también es chile. Este. Aquí tiene el cilantro. Mire qué bonito. Mire qué bonito el cilantro. Aquí tiene hierbabuena. Mire qué mata hierbabuena. Me quitó mi lugar, mijo. Me ganó con la hierbabuena porque mire qué matona la que tiene él. Qué lindo se ve. Por allá tiene que no sé qué es. No sé si son. Ah, son matas de sandía. Tiene melón. Él es bien inteligente porque cuando esa sandía viene a cargar, él cuelga aquí, mire, aquí son los colguijes de sandía, pepino, pepino tal vez, ¿verdad? Yo estoy diciendo que es sandía. Allá también al otro lado tiene un montón de macetas. A él siempre le han encantado las plantas. Mire todo lo que tiene allí. Aquí tiene otras matitas. ¿Esto qué será? Hierba mora parece, o chile. Más chile, todo este es chile, este es tomate, mire. Aquí se cuelgan los tomates. Qué lindo. Yo creo que solo a él es que le gustan las plantas. Le gusta andar sembrando. Él salió a Mamalela. En esos aspectos, él salió a Mamalela porque le encantan las plantas. Aquí estoy en la casa de mi nuera, la que me fue a visitar a Guatemala, la que es puertorriqueña, le llaman boricuas. Ustedes mismas me han dicho que boricua no es que la esté tratando mal uno. Aquí están las bellezas de flores, mire. Mire qué belleza de flores. Ay, no me quiero las penadas aquí. Me voy a quedar las tenazas en vivo y en directo. Miren qué flores tan bellas. Enfócalas bien, Marisela. Que miren qué belleza de flores. Aquí está la belleza de flor también. Miren, miren. Esta belleza de flor, miren. Bueno, quiere salir. Ella no quiere salir porque ella ahorita está malita de su ojo. Porque por el polen, a él le da mucha alergia. Miren qué belleza de flores. Ay, yo quisiera podérmela llevar para Guatemala. Oscar dijo que él echó de esas cuando le llevó esta vez, de Pero esas no nacieron. Sí, ajá. Entonces así es que nacen. Entonces hay que echar bastantes. Hay que echar bastante y si usted quiere así, la echa en un envase pequeño y le florece así. Ay, voy a sembrar. Miren qué belleza. Para que vean, mi gente, que yo miren cómo me recuerdo de ustedes. Ahí les estoy mostrando todo lo que tiene sembrado mi hijo. Miren, miren qué belleza. Oh. Ah, pues yo unas dos semillitas eché en cada maceta. ¿Dos? Ajá, y me dice él que tenía que haber echado No, bastante. bastante. Miren qué belleza. Es que son lindas.
Mire qué belleza, mi gente. Lindo, lindo. Todo lo que Dios hace es hermoso. Yo a veces me pregunto cómo hará el Señor para formar esas flores tan lindas, ¿verdad? Y la nieve, que cada copo que cae es de diferente diseño. Sí, tenemos un Dios grande, grande. ¿Dónde va los perros? Yo le voy a presentar los perros. Presentémosles a, ¿cómo se llaman? Blue. Blue y Sky. 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 Le vamos a presentar unos perros hermosos que tienen ellos. Blue. Mire. Hey, Blue. Él se llama Blue. Blue. Hola. ¿Cómo se llama el otro? Sky. Blue. Sky. 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 Va a llegar. Ella es. Sky. Ay, miren qué bella. Ella está. ¿Dónde está? Qué linda. Ella está la otra. Ella está esperando bebé. Uh-huh. Está embarazada. Y el papá es Blue. Miren qué lindos. Ya me imagino cómo van a ser los perritos. Les digo que me tomaron fotos y esa foto la vamos a poner allí. Mira. Para que la vean. Miren qué lindo. Sky. Toma. Toma y come. Ella tiene vergüenza. Ay, que estoy embarazada. Tengo vergüenza que me miren embarazada. La cola. Así es, mi gente, que esto fue lo que les presenté por el momento aquí en la casa de mi hijo. Y estaremos siguiendo con este video siempre. Les mostraremos más. Ah, no, qué barbaridad. Ay, mi gente bella, miren qué preciosidad la que está ahí. Ya no. Ahorita hasta sobrealimentado está. Miren qué preciosidad es. Topa, agárralo, Mari. No, ahora ya no sale. Mi ahora mamá, ya no lo pone. Los pescaditos estaban saliendo así bien bonitos. Y no, mi mamá grabando supuestamente. Y ustedes con su actuación ahí. Nosotros. Ellos se hacían pedazos. No te van a hacer caso porque están comiendo. Oye, ahora. No. No me hicieron caso. Pero están lindos. Sí. Ya, tenía tanta comida. Con mucho caso, el teléfono me dicen algo. Ah, ya saben que todo lo vamos a ver, tío. Me disculpo que soy algo sobradita. Son bromas, mi gente. Es cierto que no puedo tomar mucho, pero leo. Chucho pelo. Oigan la mano. Oye, chucho pelo. Miren, mi gente, qué belleza de flores. Ya, mire qué lindo. No, es cilantro. ¿Cuál? Bien. Bien, cilantro, mira. Qué grande. Mira cómo ese. Ya no vamos a ir a comprar cilantro, nosotros para el chismón. ¡Ay, tan lindo ese! ¡No, hombre, tan lindo ese! Espérate, Mari. Espérate, luego tomara eso. Mira el cilantro que tiene mi hijo, ¿verdad? Ah. Ella es niña todavía. Niña y preñada. Y preñada la chimbinguencha. ¡Felicidad la de Blue! Ay, mi gente, disculpe que yo no sé tomar video. Porque ando nerviosa, porque los perros me andan agarrando. Oye, ya está murió. Porque la ginger. Te dijo Oscar. Justo le pasó. Ay, qué rosal tan lindo. Pero mira, veníamos todos contentos de que estamos haciendo de compra. Miro estas flores y pensando en las mías. Vinimos y Ginger se mete. Porque extraño mis florecitas, aunque poquitas tengo, ¿verdad? Pero. José no vio que ella se metió. Mire qué belleza. Que yo me había salido para controlar a los perros. Mire qué belleza. Y ella se metió y cuando se le dio pasar. Blue, mire cómo me agarra. Blue, digo yo. Ay, qué va a gritar. Qué bella. Se le explotaron. Les voy a mostrar fotos. Miren. Aquí estoy con la mamá de mi nuera. Somos las consuegras. Estamos con Blue. Aquí cuando acaban de comprar a Blue. Aquí estaba yo. Mire qué paciencia de gente de estar arreglando las fotos.
Es este de paciencia aún. La cuarentena. Este es cuarentena, esto le llamamos cuarentena, mi. Y yo en la cuarentena me quité hasta las pinillas que no tenía. Había que matar el tiempo en algo. Sí, usted. Ay, madre, cómo está muriendo la gente en Guadalajara. ¿Sí? Sí, ahorita está muriendo como 4 o 5 ya esta semana. ¿Y no le han puesto, mira, el nene, Caleb? Caleb, eso es. Ese es Caleb, lindo. Yo como no miro bien, pienso que es Josué. Mira, Justin cuando era chiquito. Qué lindos. Mire, aquí están mis nietos, andan chiquitos, mire. Mire, qué hermosos. Son hermosos siempre. Eran hermosos. La madre dice que eran hermosos. Ahí está la metichita, mire. Era linda. Era. Esta es la metichita, mire. A que miren, que donde se deja mete. Metichita le quedó. Qué lindas. Qué bella familia tengo, mire. Esta es parte nada más de la gran familia que Dios me dio. Este es mi negrito, ¿eh? Este es mi nieto. Mire, el primer hijo de María Elena. La boricua. La boricua. La boricua. Yo tengo mucha gente puertorriqueña. ¿Sí? Mucha, mucha. Mire. Qué lindo. Qué bello, dijo Sony. ¿Y no ha hecho sofrito? No, no he hecho. Ahí estoy yo, mire. Ahí estoy yo con mis socios. Solo, el amor de mi vida. Dios. Solo un lado de la cara saca mi pirulina ahí, mire. Pirulino, pirulino, pirulino. ¿Es usted? Sí, con Karen. Ay, no. Las fotos quedan de recuerdos. Así está el niño Galo. Estas fotos van a quedar de recuerdos, miren. El guapé. Para cuando ya no estemos. Uy, mi hijo tan creído comiendo mango, miren. ¿Eso es allá? Ay, man, allá es, en Balán. Mire la pasa? Boca, puro mi papa, mire. Mire pues, miren esta foto. Y les voy a enseñar a mi papá. Mira, ahí están juntos, ellos dos. Tu papá y Fresca. Mire, mire, ustedes me dirán si se parecen. Hasta las cejas. Ajá. Él como quería mi papá. Mira la foto donde está el abuelito con los nietos. ¿Dónde está? Está Carlito, mira qué lindo Carlito. ¿Dónde están? Aquí. Ah, sí, él es mi papá, mire. Mi papá era bello. Bueno, uno que de hijo era bello a los padres, ¿va? Pero mi papá era bien guapo. Mi viejo lindo. Chica. Ay, mucho, me cansé. Ayúdame. Ayúdame, May. Es que me... ¿Qué quiere? ¿Una por una? Man, que salgan todos, sí. Este es Sofi. ¿Y este que está enseñando la lengua aquí? ¿Quién Juan es? Carlos. Ay, este hijo. ¿Ah? Ese es tu hijo. El chapincito, miren, ya vieron el chapincito. No es nada como ustedes lo miran. Ustedes lo miran bien, mansito allí, pero... Le pica. Ahí está, ella con las peludas. ¡Hombre! Aquí. Mire, ella es mi nuera, mire la boricua. Pero ella cuando va a Guatemala, en el tiempo de agosto, septiembre, octubre, solo mira las peludas, las lichas. Yo no sé quiénes las conocen las lichas. Este es el gran familión, mire que hay una parte de la familia. Ay, esa fue la primera vez. La primera vez cuando yo vine a los USA, mire cómo estaba de jovencita. No, esa fue la primera vez que vine yo. ¿Ya había venido ya una vez? Como 2, 3 veces. Perdón. Ahí falta el Calé y la nena y Abigail. Estaban embarazadas. Y faltan los 4 de Jorgito. Santo Dios. Ella estaba embarazada. La... Aquí mire. O ahí cuando estábamos en Florida. Ajá. Aquí está mi negrita, mire.
mi chanchi, mi nieta. Mi nieta. Cuando era bonita. Cuando cumplió 15 años, ¿va? Sí. No. ¿Y cuándo fue? La graduación de la escuela. Ah, aquí está mi otra nieta. Ellos son los padrinos de Eva. Sí, ustedes son los padrinos. Ajá, de Katherine. De la primer, y varón. De mi primera nieta. Del primer varón, un hijo tuyo. Pero es mi primera nieta, ¿verdad? No, Josué. No. Josué, ¿verdad? Josué. Bueno, para mí, Kevin es primer hijo. Mayor que Josué. Miren qué linda está. Ajá. Eso fue la foto de tío y Mayra. Ajá. Ay, el amor. Ay, el amor. Y allá, sí que la foto. Mire qué belleza. Qué lindo. Mire qué bello. Mire qué hermoso. Bueno, mi gente, entonces quiero decirles que este video no voy a llegar hasta aquí, nada más. Ahora ya estoy en la casa de otro, mi hijo, donde le mostré las flores, es la casa de mi hijo. Y no les presenté a mi hijo porque él no estaba trabajando, mis hijos solo estaban trabajando. Nosotros nos mantenemos aquí solo con mis nueras y mis nietos. Pero hasta aquí voy a llegar con este video, espero que les guste. Dios me les bendiga a cada uno. Por seguirme. Ay, a ver, la foto de mi hijo. Aquí está, mire, aquí estoy en la casa de mi hijo. Mire, este es mi hijo, ¿eh? Este es mi hijo con su esposa. Muy guapos. Todos mis hijos son muy guapos. Bueno, si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir, verdad? Pero las mujeres de él. Para mí todos son muy hermosos, mis nueras también, mis nietos. Así es, mi gente linda, que espero que les agrade este video, que les agrade todas las flores que les mostré. Y el que no se ha suscrito al canal de Mamá Lela, que se suscriba, que active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y les mando muchos besos y saludos a todos.